Ayúdame con esto, por favor. ¿Y la niña? Mejor. Le conté un cuento para que se durmiera. ¿Un cuento? Al fin llegaste. Tú sabías que iba a regresar. Ah, ya no tienes fiebre. Ahora tienes que dormir para que te recuperes. No, no puedo. No quiero que me lleven a Buenavista. ¿Cómo es eso? La limonada. Pregúntale a ella. ¿Qué es eso? ¿Qué le contaste? Solo le hablé de Canoche y sus cosas. Y de las momias. Muy bonito. Solo le dije que él podría repararla. Y me dijo que a los niños enfermos se los lleva a la hacienda de Buenavista. Después hablamos. ¡Mala! La verdad es que el doctor Canoche fue un médico muy importante. Y es verdad que convertía a los niños enfermos en momias. No, en ese momento había una guerra y lamentablemente los soldados morían y los familiares no llegaban a tiempo y ellos comenzaban a descomponerse, así que él inventó una fórmula que los preservaba. De allí es que nace la leyenda. La leyenda también cuenta que un perrito siguió uno de esos carros y el doctor Canoche lo adoptó. Tranquila, escucha. Yo sé y recuerdo que estuvimos allá hace tiempo y había un letrero que decía: un cadáver no ha sido reclamado. El doctor Canoche alerta a la situación. Punto de suerte a sus experimentos. Venancio le puso por nombre. Al lomo del burro lo colocó, mientras sonriente le decía: a Buenavista irás a parar. Esto se resbala. ¡Caramba! ¡Vamos, vamos! Ya está muerto y su familia llega en 2 semanas. Debo mantenerlo incorrupto. No hay alternativa. Oh, ¿qué hago, doctor? Tráigalos aquí,
Lo único que puedo hacer es preservarte. No deberían morir solos. Acomódelo y vístalo con ropas nuevas. ¿Sí? Perfeccioné la fórmula. Puedo aplicarla con el último suspiro y será más efectiva. Solo a un moribundo terminal. ¿Cariños forzados? ¡Vamos, perro! ¡Fuera! ¡Doctor! ¡Doctor!